Buenos días para mí, buenas noches para ustedes. Por aquí, mientras se van conectando, les voy a ir dejando la información para que se acuerden que tienen hasta hoy las últimas horas del 30% de descuento en todos los productos hindú en INS. Hola, hola, bienvenidos. www.instante. Ay, no lo borré. Hola, Linis. Bienvenidos. 30%. Qué rico que se vayan conectando. Un minutico y empezamos. Hola. Hola, Glory, Duque, qué rico verlos por acá. Instante.shop. Listo. ¿Me confirman, por favor, que me estén escuchando bien? Que con los audífonos esté funcionando bien. Me dan ahí una señita. Juli Pacheco, Cata, bienvenidos. Qué rico, bienvenida. Listo, me van. Esto significa que el sonido está bien, listo. Súper. Bueno, vamos a ver, aquí acabo de poner el celular en el trípode. Bueno, listo, perfecto. Bienvenidos todos a todos y todas a esta clase de Yin Yoga, un pijama flow, donde vamos a estar conectados por una hora. Aprovecho pues para decirles desde el inicio que tienen los últimos minutos, las últimas horas, para poder entrar a instante.shop, que es la tienda de hindú, y poder aprovechar el descuento del 30% de descuento por motivo de la celebración de estos 60 años que hoy cerramos esta celebración con broche de oro con esta clase. La idea entonces con esta clase es relajarnos, bajar las revoluciones y poder descansar bien. Antes de entrar más profundo en ese tema, les voy a dar otro recorderis rápido por si no están listos, para que vayan corriendo y los traigan para saber qué es lo que necesitamos. ¿Listo? Como mínimo dos almohadas con las que dormimos, dos almohadas para el piso. Si no tienen colchoneta de yoga, no pasa nada, pueden extender dos toallas, una cobija grande, un mantel, lo que se les ocurra para que no estén en contacto directo con el piso. Listo, es importante, esta se me olvidó decirles, una cobija, ojalá gruesa, sobre todo las personas que tienen dolores en las rodillas nos va a servir. Listo, cobija, vayan y búsquenla, puede, si no tienen cobija, puede ser toalla, también funciona. Y de pronto los que tienen una almohada en diferente forma, esto en yoga lo llamamos un bolster, sirve mucho tenerlo, entonces si lo tienen por ahí, cójanlo, si no lo tienen, no hay ningún problema. Si tienen cojines, también les sirve. Entre más apoyos podamos tener, más rica puede ser la clase también. Listo. Bueno, les voy a contar un poquito qué es el Yin Yoga para que podamos entrar en materia. Y les voy a dar una de rapidez así, una leccioncita de la teoría que es muy bonita de esta filosofía del yin y el yang, ¿cierto? Seguramente han escuchado el yin y el yang, ese símbolo que tiene blanco y negro. Y esto viene de la medicina tradicional china,
donde se dice que tenemos dos energías, una energía yin y una energía yang. La energía yang es esa energía activa, es esa energía que estamos moviendo cuando hacemos ejercicio, cuando estamos trabajando, cuando estamos en modo de crear, de ir rápido, de subir, bajar. En ese momento estamos moviendo y estamos alimentando nuestra energía yang. Por el otro lado, la energía yin es la energía opuesta, es la energía que alimentamos cuando estamos en calma, cuando vamos despacio, es la energía que activamos, no necesariamente cuando dormimos, pero cuando hacemos actividades de un ritmo mucho más pausado que la energía yang. Lo ideal, se dice, que cuando estas dos energías están balanceadas, nuestra vida está en equilibrio. Normalmente a la casi gran mayoría nos pasa, me incluyo, y por eso soy una enamorada de este yin yoga que vamos a practicar hoy. Lo que nos pasa es que estamos completamente desbalanceados hacia la energía yang. Estamos todo el tiempo en modo de crear, pensar, la cabeza va dando muchas vueltas, queremos hacer, no nos permitimos descansar cuando hacemos ejercicio, ese ejercicio activo donde trabajamos los músculos, donde estamos todo el tiempo con el corazón acelerado y estamos todo el tiempo en ese modo alerta. Y esta energía yang nos activa nuestro sistema nervioso simpático. Entonces, aquí viene otra parte de la teoría. Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es ese que nos permite estar en modo alerta, es el sistema que nos permite sobrevivir, que nos permite estar todo el tiempo prestando atención, que cuando nos asustamos siempre, casi siempre está activo ese sistema nervioso simpático. ¿Cierto? Lo que pasa es que muchas veces está activo mucho más del tiempo que lo necesitamos y no activamos el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema que nos permite restaurarnos, recuperarnos, digerir. Y ese sistema parasimpático es el sistema que vamos a activar a lo largo de esta sesión de Yin Yoga hoy. Es un sistema que a través del cuerpo le mandamos el mensaje al cuerpo de que estamos en un lugar seguro, de que se puede relajar, que puede restaurarse, digerir, y ahí también es cuando alcanzamos un sueño reparador. ¿Listo? Eso es más o menos una súper teoría rápida de qué es el yin y el yang. Y para los que han practicado yoga, normalmente yo también soy profesora de Vinyasa Flow, por ejemplo, que es un yoga muy activo, donde el corazón lo aceleramos, donde sudamos, donde trabajamos los músculos. Esto es un yoga yang, ¿listo? El que vamos a hacer hoy es un yoga yin, como su nombre lo dice, es yin yoga. Y es este yoga donde el corazón no se acelera y donde, ojo aquí para que quiero que estén súper conectados, no queremos trabajar los músculos. Aquí el enfoque es trabajar nuestra fascia. Y nuestra fascia, háganse de cuenta para los que no conocen, es ese sistema que nos conecta todo el cuerpo y nos mantiene unido. Es decir, si no tuviéramos fascia, como que nos regaríamos por el mundo. La fascia es ese sistema conector que nos mantiene unidos y es lo que tenemos a lo largo de todo el cuerpo debajo de nuestra piel. Entonces, en esta clase de Yin Yoga no vamos a enfocarnos en los músculos. Es más, necesitamos que los músculos se relajen tanto para que esto nos dé espacio de que podamos activar nuestra fascia. Entonces quiero que tengan esto súper súper presente, que si en alguna postura sienten que están tensionando los músculos, por ahí no es. Necesito que se relajen lo que más puedan, que suelten la tensión en los músculos para que efectivamente podamos entrar a nuestra fascia y podamos también activar nuestro sistema nervioso parasimpático para que el cuerpo alcance esos niveles de relajación que buscamos. Listo, confírmenme si vamos bien por ahí. Unas señitas así para empezar. Me confirman también si escuchan la música. Unas pruebitas de sonido. Listo.
me dan la señita de la música, me dicen sí a la música. Por acá yo tengo mi té verde, ustedes se pueden, ojalá ya lo tengan, una aromática, la infusión para la noche de hindú, que es perfecta para empezar a bajar las revoluciones. Y mientras empezamos, para que se la vayan tomando y vamos activando ese sistema nervioso parasimpático. Perfecto, muchas gracias. Entonces, con esta explicación clara, les voy a contar un poquito también de cómo va a ser la dinámica de la clase. Primero, yo les voy a mostrar la postura y luego vamos todos, cada uno desde su casa, a entrar en la postura. Es importantísimo que sepan que, como en este estilo de yoga, no vamos a toda, no aceleramos el corazón, no estamos en esta energía del yang, sino que por el contrario, vamos despacio. Las posturas las sostenemos entre 3 y 5 minutos. Entonces, quiero que encuentren ese nivel en el que se sienten cómodos y que se sienten que pueden sostener la postura por un tiempo más largo. Los que han hecho yoga vienen con yang yoga, del yang, vienen con un chip muy diferente de que uno se quiere exigir y quiere ir más profundo. Aquí vamos a cambiar ese chip. Aquí no es querer ir más profundo, aquí queremos estar, sentirnos bien, sentirnos conectados y poder relajar y poder bajar las revoluciones para que podamos dormir. En el escenario ideal, les digo que lo ideal y por lo cual diseñamos esta clase para ustedes con hindú es que puedan tener las luces un poco apagadas. Yo pues estoy de día, pero ustedes que apaguen las luces, empiecen a crear ese ambiente y que después de hacer la clase puedan pasar a su cama y dormir. Ese es el mundo ideal. Yo sé que para todos no es fácil ni posible, pero para que sepan que van a tener la energía perfecta para alcanzar ese sueño reparador. Sin más rodeos, vamos a comenzar. Y como siempre, en nuestras clases de yoga, lo más importante es hacer una meditación al inicio para poderle dar espacio a nuestro corazón, a que entre y a que nuestra mente, esa loquilla que va a 1000 revoluciones por hora, pueda bajarse un poquito. Entonces, vas a cerrar tus ojos, puedes tener tu aromática en tus manos para sentir el calorcito y encuentra una postura que esté bien para ti, una postura cómoda. No necesariamente tienes que tener las piernas cruzadas, puedes dejarlas estiradas, como se sienta bien. Y vas a conectar con tu respiración desde aquí. Vamos a dar 5 respiraciones profundas, lentas, profundas, sintiendo cómo entra el aire a tu cuerpo, cómo tu abdomen se infla y cómo luego sale el aire de tu cuerpo por tu nariz. Y como tu abdomen efectivamente se desinfla y tu ombligo va hacia tu columna vertebral. Conecta desde aquí con tu respiración y con este momento presente. Que estamos conectados en vivo y que estás conectado con este momento presente, con tu aquí y con tu ahora. Que no solamente estás conectado conmigo, sino con las más de las 200 personas que en este momento tienen la energía conectada en esta misma sintonía del yin, en esta misma sintonía de la energía de la noche, que es tranquila, que va con más calma, que no es activa, sino que es pasiva. Desde ahí nos queremos conectar
no enfocándonos en el hacer, sino enfocándonos en el sentir. En tu próxima exhalación vas a abrir tus ojos y vamos a empezar con nuestra primera postura en esta clase de Yin Yoga. Les recomiendo que si tienen velitas, las pongan a un lado quizás. Los que hicieron el ritual conmigo el sábado, acá está mi vela, préndanla de ustedes también para darle fuego a esas intenciones. Tengan cuidado si tienen velitas, tengan cuidado para que no vayan a mover alguna almohada y luego hagamos un desastre. Y si tienen algún aceitico, pueden ponerlo en este momento para activar la relajación. Listo. Entonces, como les conté, yo primero les voy a mostrar las posturas y luego les voy a ir mostrando una postura y luego entramos todos juntos a la postura. La primera postura de esta clase de Yin Yoga que diseñamos y que se llama el arte de dejar ir, y es a lo que nos vamos a enfocar, a dejar ir esa energía activa, a dejar ir todo lo que nos pesa, a dejar ir tantas cosas que cargamos. Para esta primera postura vamos a entrar en la postura del niño. Los que han hecho yoga tradicional saben cuál es la postura del niño, los que no, les muestro. Vamos a llevar nuestros talones al piso, nuestros empeines al piso, y vamos a llevar nuestra cola hacia nuestros talones, y despacio desde aquí vamos a empezar a buscar llevar el corazón a la tierra y la frente a la colchoneta. Esta es la postura, el nivel más avanzado y más profundo que podemos encontrar, que no es necesario encontrar. Es necesario que encuentres el que para ti esté bien. Entonces, si para ti la postura del niño completa es muy profunda, puedes usar tu almohada, por ejemplo, para descansar tu cabeza. Si te duelen las rodillas, puedes poner tu cobija, tu sábana, tu toalla en las rodillas, apoyarte también con la almohada, entrar aquí. Si para ti encontrar este contacto de cola con talones es imposible, puedes entonces buscar la opción de llevar aquí la almohada entre tu cola y tus talones, y ya está, puedes usar tu segunda almohada para apoyarte aquí. ¿Listo? Vas a encontrar eso que esté bien para ti y en este momento vas a buscar entrar a la postura. Recuérdate que queremos sostener esa postura entre 3 y 5 minutos y que aquí el chip, la idea, no es empujarnos, no es estar activos, es relajar, es activar nuestra energía femenina, nuestra energía yin que todos, tanto hombres como mujeres, tenemos. Entonces busca esa postura que esté bien para ti. Quiero también que a este punto busques un punto donde puedas dejar tu celular estable, me puedas ver, pero que a la vez puedas desconectarte, alejarte un poquito de él y guiarte únicamente con mi voz. Por eso apagué los comentarios, para que me puedas ver y escuchar bien, sin interrupciones. Y una vez entres en esa postura del niño, vas a empezar a respirar profundo desde aquí. Como te dije al inicio, esta clase
llama El arte de soltar y dejar ir. Queremos que hoy, aquí y ahora en este momento, puedas entregarle desde esta postura que tiene en contacto tu frente con el piso o con alguna almohada, que le entregues todos esos pensamientos que no te gustaría tener, que se los entregues a la tierra, que los sueltes en este momento. Y para eso nos vamos a ayudar de la respiración. Es importante que a lo largo de esta clase respires y que en cada exhalación sueltes eso que ya no te sirve, eso que ya no quieres cargar más. Más para que te sientas cómoda. Si sientes que algo te talla, busca separar tus rodillas y abrir tus rodillas para derretir más el corazón al suelo, para entregarle más esos pensamientos a la tierra. Busca esta postura que puedas sostener de manera cómoda por varios minutos y respira desde aquí con tus ojos cerrados. Comunicárselo a tu cuerpo. Estamos aquí ahora a salvo y nos podemos relajar. Si tienes muchos pensamientos de preocupación, pendientes, temas por solucionar, pídele a tu mente que te regale este momento para ti, que ahora luego regresarás a ellos. Seguimos en esa postura del niño, no te salgas aún de ahí. Y suelta, suelta desde aquí alguna tensión que inconscientemente estés haciendo. Revisa tus músculos y suéltalos. Derrítete, relájate. Esta postura, que es la postura del niño, nos ayuda mucho al tema de la digestión, el hacer presión en
nuestros intestinos, el tener nuestro abdomen en contacto con nuestros muslos, nos ayuda a digerir mejor. Y cuando activamos nuestro sistema nervioso parasimpático que nos permite digerir de verdad, logramos un estado de restauración profundo. Entonces, desde aquí te invito a inhalar muy profundo para inflar ese abdomen que está ahí presionado con tus muslos y exhalar despacio un par de veces más. Los apoyos que quizás tenías y vas a prepararte muy despacio. En Yin queremos ir con calma, queremos ir en lo contrario a lo acelerado. Entonces muy despacio vas a prepararte para la postura del corazón derretido, melting heart. Entonces vas a llevar tus empeines, los puedes o dejar apoyados en el piso o puedes apoyar tus deditos de los pies y vas a buscar que tu cadera esté alineada con tus rodillas para comenzar a bajar las manos al frente y derretir tu corazón a la tierra. De nuevo empiezo con el nivel más profundo que no es necesario alcanzar si para ti no se siente cómodo. No lo hagas, ya te voy a mostrar las variaciones que puedes hacer. Entonces buscamos que esto esté alineado y avanzamos con las manos para derretir el corazón a la tierra. Es muy similar a la postura del niño que acabamos de hacer, pero esta tiene conectada cola con talones. Aquí queremos alinear cadera con rodillas, avanzar y derretir. Aquí abrimos el pecho. Si para ti esto es mucho, puedes poner de nuevo la almohada al frente y no solamente una, puedes poner las dos para que te apoye, una de forma horizontal, una de forma vertical directo a ti, para que te apoye y te reciba el corazón que le quieres entregar a la tierra, para que la almohada te apoye desde aquí. Revisa. Si puedes, que tu cadera esté encima de tus rodillas y encuentra lo que esté bien para ti. Recuerda, súper importante para los que tienen dolor en las rodillas, la cobija, la toalla, algo acolchonado para que podamos poner en las rodillas. Y si para ti es mucho tener los deditos de los pies activos, puedes buscar la forma o hasta poner también parte de tu toalla o tu cobija ahí en los empeines para derretir el corazón y sostener la postura desde aquí. Con apoyo se vería algo así. Entonces busca desde ya la forma de entrar ahí y relajar. Entras despacio. Y encuentra ese punto que se siente bien para ti, donde le puedas entregar
ese corazón a la tierra, donde puedas derretir tu corazón y a la vez puedas abrir tu pecho, que muchas veces con el paso de los años lo vamos cerrando, nos vamos poniendo unas cascaritas que nos hacen cerrar el corazón. Permítete abrir y soltar ese peso hacia la tierra para que tus hombros se abran, tu corazón y tu pecho también. Busca el punto donde quizás haya sido muy lejos y no te sientes cómodo. Estás sintiendo que ya quieres salirte de la postura. Recuerda que esto es Yin Yoga. Aquí no queremos exigirnos, aquí queremos restaurarnos. Entonces devuélvete unos pasitos más hacia atrás. Busca otra almohada si la necesitas y apóyate en ella. Buscar apoyo siempre es importante, no solo en la vida, también en el mat. Busca todos los apoyos que necesites. No es para débiles, es para poder vivir mejor, para poder sostener esas posturas mejor. Aquí por 2 minutos más. En cada exhalación busca relajar tus músculos un poquito más. Busca soltar alguna tensión que inconscientemente estés haciendo. Cuando logramos derretirnos y relajarnos ahí, es que podemos entrar a activar nuestra fascia, ese sistema conector del que te hablaba al inicio de la clase. Y cuando permitimos soltarnos y relajarnos ahí, es que podemos activar ese sistema parasimpático que nos va a ayudar a sentirnos mejor y a balancear nuestras energías mejor. Vamos a quedarnos aquí
Después de cada postura profunda, hacemos esta postura de Shavasana, esta postura como forma de rebote para neutralizar. En tu próxima exhalación vas a estirar tus brazos por encima de tu cabeza. Quedas como una flechita, brazos arriba, piernas estiradas. Y con los brazos arriba vas a girar tu cuerpo para buscar quedar boca abajo, dándole el frente a la colchoneta. Y desde aquí nos vamos a preparar para nuestra siguiente postura, que es el crushed wing, el ala estrellada. Entonces, desde aquí vas a abrir tus brazos en forma de T. Si alguien te estuviera viendo desde el cielo, tienes una forma de una T mayúscula. Y vas a dejar tu brazo derecho completamente estirado y vas a doblar tu brazo izquierdo, llevando tu mano izquierda al lado de tu hombro izquierdo. Esa mano izquierda te va a servir de apoyo para despacio empezar a rotar. Y vamos desde aquí a buscar abrir nuestro pecho, nuestro hombro contrario, en este caso nuestro hombro derecho. Busca si para ti está bien esto, está perfecto. Si te sirve y te queda mejor flexionar la rodilla izquierda para ir más profundo y abrir toda esa costada del cuerpo, bienvenido. Busca si te sirve tener algún apoyo, alguna almohada. Puedes poner la almohada en tu cabeza, puedes poner la almohada entre tus piernas, pero lo más importante es que logres sentir la apertura del pecho y de este hombro derecho para poder activar nuestra relajación, nuestra apertura desde ahí. Entra en la postura y busca el nivel que se sienta bien para ti, que lo puedas sostener por 3 minutos y respira desde ahí con ese ala abierta, abriendo todo el costado derecho de tu cuerpo. Así sea un poquito de apertura.
En tu próxima exhalación vas a devolverte a buscar la forma de quedar completamente acostado boca abajo en el piso. Con ambas manos estiradas hacia los lados, vas a bajarlas por un momento y vas a poner tu cachete izquierdo apoyado en la colchoneta o en el piso. Si te sirve, puedes hacer una almohadita con tus manos y ponerlas para soltar desde aquí. Verifica si inconscientemente estás haciendo o teniendo tensión en tu cuerpo. Puedes de pronto mover un poquito las caderas de un lado al otro para soltar. Y recuerda que la respiración es lo que más nos ayuda a soltar. Entonces, desde aquí vamos a inhalar profundo todos juntos. Y en la próxima exhalación, suelta a través de tu boca. Inhala profundo. Y exhala, que se escuche, que si estás con alguien, que te escuche la exhalación. Una última vez, inhala. Y exhala, suelta eso que ya no te sirve. Despacio vas a volver a abrir tus brazos en forma de T mayúscula. Recuerda que si alguien te está viendo desde arriba, eres una T. Y vamos lento, con calma, con conciencia hacia nuestro lado izquierdo. Dejas entonces el brazo izquierdo y el hombro izquierdo lo más pegado al piso posible. Doblas tu mano derecha para apoyarla debajo de tu hombro derecho. Y despacio empiezas a rotar con tu rodilla derecha, con tu pie derecho. Puedes buscar más apertura si está bien para ti, o puedes simplemente apoyar ahí, también está perfecto. Busca almohadas si te sirven, lo que te sirva. Ya conoces el camino para abrir esta vez tu lado izquierdo del cuerpo. De aquí sostén por 2 minutos. Vas a encontrar la forma de regresar boca abajo por completo a tu colchoneta, y de nuevo esta vez vas a pillar tu cachete derecho mirando hacia el lado izquierdo. Puedes de nuevo hacer la almohadita y puedes de nuevo mover un poquito tus caderas para soltar alguna tensión inconsciente que estés teniendo ahí. Y respira y repítele a tu mente que estás en un lugar seguro. Mándale el mensaje a tu cuerpo que se puede relajar en este preciso momento, que puede soltar, que puede dejar ir.
tu próxima exhalación, vas a levantar tu cabeza, vas a mirarme aquí en la pantalla para mostrarte la postura siguiente, que es la postura de la esfinge. Para esta postura vamos a apoyar tus antebrazos en la tierra, vas a dejar tus pies rectos abajo y juntos, y vas a prepararte para abrir un poco el pecho desde aquí. Te lo muestro desde este ángulo para que lo veas bien. Entonces, estás así, con los antebrazos apoyados en la colchoneta, y vas a hacer una fuerza con tus brazos hacia atrás, muy leve, para que te permita abrir el pecho. Pero ojo aquí, no queremos una postura de la esfinge activa como la hacemos en Yan Yoga, en las clases de yoga tradicional, que queremos abrir mucho el pecho. No, aquí queremos simplemente sostener despacio. Si sientes que te duele la espalda baja, recuerda que aquí nada es de exigirse, nada es de dolor, nada es de aguantar. Apóyate con almohadas donde sea que lo necesites. Y vamos a respirar aquí un minuto en esta postura de la esfinge. Respira profundo, despacio. Próxima exhalación, vas a llevar tus brazos hacia adelante hasta quedar completamente acostado en la colchoneta. Si tienes almohadas, remuévela. Y esta vez de nuevo, almohadita, mira hacia el lado derecho, apoyando tu cachete izquierdo en tus manos o en la tierra. Entramos siempre a esa postura neutra después de cada postura. Y vamos a repetir las exhalaciones para sacar por la exhalación por la boca. Entonces, inhalamos juntos, profundo. Exhala, deja ir por la boca y que suene, que se escuche. Inhalas profundo. Exhala y suelta. Deja ir. Inhalas una última vez. Exhalas. Donde sea que tengas tus manos, vas a llevarlas hacia el frente. Como esa flechita que hicimos al inicio para voltearnos boca abajo, vamos a hacer lo mismo, pero para voltearnos boca arriba despacio. Entonces, con la ayuda de tus piernas, busca la forma en la que te puedes girar para quedar completamente boca arriba en tu colchoneta. Y despacio baja tus manos. Llévalas hacia abajo y vamos a llevar esta vez tus rodillas al pecho. Esta postura en Yin Yoga se llama así, rodillas al pecho. Y vas a llevar tus brazos a abrazar donde esté bien para ti. Si puedes abrazar en tus pantorrillas, maravilloso. Si puedes únicamente agarrar tus rodillas, también está maravilloso.
Si sientes que necesitas apoyo, recuerda, siempre está la mano. Puedes poner una almohada debajo de las rodillas, abrazando la almohada con tus piernas y desde ahí abrazar las rodillas. Lo que se sienta bien para ti, busca y entra en esta postura. Respira profundo desde aquí. Postura que parece sencilla, el simple hecho de llevar nuestras rodillas al pecho, pero que también nos ayuda mucho con nuestra digestión, para digerir también muchas cosas que pasan por nuestra cabeza. Y cuando va más allá la postura y te das cuenta que estás dando un abrazo, quizás no muy apretado, entonces aprovecha este momento para apretar un poquito más ese abrazo que muy probablemente no te das muy seguido. Abrázate ahí en este momento, que estás aquí ahora, tranquila y a salvo. Tiempo para ti de estar aquí conectado en este regalo. En este regalo que hoy te dan y que hoy te das también sí, tú a ti mismo. Próxima exhalación, suelta tus manos de las rodillas o de las pantorrillas y vas a quitar alguna almohada que quizás tenías y vas a estirar tus piernas hacia la tierra para llevar tus manos hacia arriba y quedar de nuevo en esa postura de la flecha. Vamos a hacer un corto shavasana en forma de banano. Entonces vas a llevar tu mano derecha hacia el lado derecho de la colchoneta, seguido de la izquierda. Vamos a hacer como una media luna. Y luego vas a llevar tu pierna derecha para cruzar por encima tu pierna izquierda. Y vas a hacer
una pequeña media luna con tu cuerpo o también una pequeña forma de un banano para poder permitirte desde aquí abrir tu lado izquierdo del cuerpo y respirar con calma desde aquí. Próxima exhalación, regresa manos al centro y vamos de una vez hacia el otro lado. La pierna izquierda va hacia el lado izquierdo, la pierna derecha la cruza por encima y lo mismo con las manos para abrir esta vez el costado derecho de tu cuerpo. Suelta desde aquí, no tensiones, relaja. Vas a buscar la forma de encontrar una postura fetal hacia tu lado derecho. Hacemos la postura fetal al lado derecho para que nuestro corazón, que está en el lado izquierdo, quede en el centro. Da un par de respiraciones desde aquí. Vas a encontrar la forma de empezar a subir, a buscar una postura recta, con las piernas cruzadas, una postura similar a la que, con la que comenzamos la clase. Bien lento a tu ritmo, para que desde aquí puedas llevar tus manos a tu corazón en postura de oración o poniendo la mano izquierda en tu corazón, siguiendo con la mano derecha. Aquí tus ojos, el último momento, el último minuto de esta tarde, esta noche que te regalaste para ti, que Hindú te quiso regalar y que yo tuve el honor de compartir contigo en esta celebración de los 60 años de Te Hindú. Después de este momento ya quedas listo para ir a descansar. Tienes tu cuerpo y tu sistema nervioso parasimpático activado y puedes ir a dormir o ir continuar con un ritmo yin mucho más tranquilo. Gracias por permitirme compartir contigo este momento. Nos quedan 10 segunditos. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Nos vemos en Inside You y seguimos en contacto. Gracias también a Te Hindú por la invitación. Chao.